corte informativo Notimex. Luego de los hechos ocurridos en El Paso, Texas, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que México interpondrá una denuncia por terrorismo contra mexicanos en territorio de Estados Unidos y que participará en el proceso y juicio de este caso. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el pueblo de Estados Unidos debe iniciar un debate sobre sus leyes en materia de uso de armas, que incluso podría llevar a la modificación de la Constitución para adaptarla a la nueva realidad, luego del ataque que dejó 20 muertos, entre ellos 8 mexicanos en El Paso, Texas. En el primer semestre de este año, el narcomenudeo en la Ciudad de México registró una baja en las carpetas iniciadas para su investigación en comparación con el año pasado, del 7.3%, al igual que la cifra de detenidos, que se desplomó 11% respectivamente. Integrantes de la coalición binacional contra Trump se manifestaron frente a la Embajada de Estados Unidos en protesta por los asesinatos ocurridos el sábado en un centro comercial del Paso, Texas, y que derivó en la muerte de 8 mexicanos. La producción de misiles de medio y corto alcance por parte de Rusia podría hacerse efectiva en caso de que se confirme el desarrollo de armas por parte de Estados Unidos, afirmó hoy el presidente de Rusia, Vladimir Putin. La designación de Pedro Pierluisi como secretario de Estado, programada para este día, no fue votada por el Senado de Puerto Rico en su sesión extraordinaria y decidió dejar en manos del Tribunal Supremo la legitimidad de su ocupación del cargo de gobernador. Un matrimonio murió el sábado durante el tiroteo en El Paso, Texas, pero logró salvar a Paul, su bebé de 2 meses, al formar un escudo con sus propios cuerpos. Notimex, comunicación global.